silencio ya se percibe su magia, viento que siempre contagia entre los pueblos andinos, vibrando se abre camino la noche de de cielo que inviten a soñar. Historia bajo las penumbras, rumores que llegando pasarán, mundo distante en disputa, verdades por averiguar. Acorde de luna, refugio fraterno, llaman la bravura de algún invierno, zarcillo de resistirá, nada no detendrá, y el sol saldrá, renacerá, y el corazón se entregará, un nuevo son de libertad florecerá. A encender preguntas. ¿Dónde está el fuego de la barriada sin voz? ¿Dónde arde esa llama silenciada? Vuelve la buena moza, sin otra cosa que el buen deseo de construir camino, forjar destino firme y certero. En su canto trae fantasía y realidad, giros de la mente que pretenden despertar, dudas y preguntas que nos suelen acercar al niño que fuimos y hoy solemos recordar. Observe a su lado, se acercan las musas, nos tapan las horas del mar, derriban paredes, diluvian estrellas que anuncian una tempestad. Este es el momento. Tantos años preparándonos para tomar de rehén el cerebro, y hoy es el día. Todas juntas, hoy tomaremos el cerebro. Neuronas, thank you.
rápida. Vos, por allá. Vos allá. Vos, aquí. Ustedes, arriba, rápido. Ah, no, no era así. Vos, hey, acá. Yo aquí estoy bien. Vos, más acá. Cuidado. Basta. Nosotras podemos hacerlo. Tenemos el derecho de hacerlo. Y bien. Insisto que desconectarnos es una verdadera locura. Sí, pero solamente para dejarlo con vida. Era necesaria. Pero ¿cuántas neuronas quedaron conectadas? Más o menos. 10. Unas 10. Bueno, esa cantidad está bien. Pero, muchachas, les pido por favor que sea una toma pacífica, por favor. Pero claro, hoy es el momento. ¡Vamos! ¡Ahora! Territorio de neuronas en rebeldía. Aquí mandamos nosotras. Y el cerebro obedece. Y no estamos solas, ¿eh? Ah, no estamos solas. Porque entre nosotras las neuronas todas nos llevamos muy bien, ¿eh? Ah, sí. Los martes hacemos reuniones de neurotapper. Los miércoles hacemos reuniones de neurocoaching. Los jueves les mandamos... Bueno, basta. Este cerebro está tomado. Sí, vamos. Los orificios de salida más cercanos, nariz, oreja, que sean cubiertos. Nos están mirando. Claro, nos están mirando por los ojos. No, con los ojos. Ah, no, por favor, acá no queremos testigos de nada. Tapame los ojos, por favor. No, esperen. Mantengan los párpados abiertos. Tal vez no sea mejor, no sirva de testimonio. Así ellos ven también. Y se dan cuenta que en su cabeza tienen una rebelión. Nuestro reclamo viene con unos pedidos. Que lo hicimos con mucha... Lo hicimos con mucha facilidad. Lo hicimos con facilidad porque no queremos complicar a nadie, ¿vio? Número uno. En primer lugar, queremos irnos a otro órgano. ¡Ah, sí! Sí, queremos irnos todos a la co... queremos irnos todos a la coronaria. Queremos irnos a la coronaria. Queremos sentir otras cosas, caramba. ¡Número dos! ¡Ya sé! Con una buena comidita le entramos con el dicho ese panza llena, corazón... ¡Contenta! ¡No, valiente! ¡No! Nuestro pedido son... Y el más importante es que estamos hartas de que este tenga el dominio de las ideas. Nosotras, las neuronas, somos las más importantes del organismo. ¡Eso somos! Somos las más importantes del organismo, como el agua para saber nadar. Si nos antoja, provocamos un abismo y el cuerpo se puede inmovilizar. La información siempre ha sido muy importante, desde los tiempos más remotos hasta hoy. Es toda nuestra, no hay nadie que nos suplante. Por eso hoy vení, bancate este boicot. Algunas nos sumamos con mucho optimismo. A pesar de lo que nos toca laburar, no hay feriado, vacaciones ni domingo. Por eso llamamos a un paro general. La de la izquierda manejamos la derecha, y la derecha a la izquierda mandará. Menudo cóctel se nos hace en la cabeza. Ojo en el medio que nos vamos.
chicas, 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 que esta sea toma pacífica, por favor. Fluir, fluir. ¡Ay, cómo la quiero! No, 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 no. ¿Quién sos vos? Chicas, no, no le hagan caso. No se emocionen, no le hagan caso. Hoy tenemos que estar todas concentradas y metidas cada una en lo que tiene que hacer. ¿Me escucharon, por favor? Bien concentradas, vamos. ¿Tenemos el hierro? Sí. ¿Tenemos la arena? Sí. ¿Tenemos la Portland? Sí. ¿Me están tomando el pelo? Sí. Chicas, por favor, les dije concentradas. Hoy es fundamental lo que vamos a hacer, presten atención. Mirá, vamos a construir un neuromuro. Míralo. Va a ir desde el tabique hasta el agujero. Hasta el agujero del occipital, chicas, por favor. Concentradas. Aquí llega el reclamo, construido y bien ordenado. Va a decirle al cerebro todos los problemas que tenemos. Lo miramos a la cara, esta lucha es con pico y pala. Querida, te recuerdo, somos del hemisferio izquierdo. Si te pintamos, mándanos un mensaje. Somos las que manejamos el lenguaje. Si la lógica no entra en tu cabeza, un par de palos y se endereza. No conocemos la sutileza. Pero claro que no, chicas, nada de sutilezas y emocionarse y andar perdiendo el control. Están todas las medidas del caso tomadas, ya está. Esa es la imagen. Ay, chicas, 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 ay, ay, qué ay. Este reclamo nos propone un desafío espiritual. Salir del cerebro nos beneficiará individualmente y colectivamente. Todas debemos estar conectadas en la misma frecuencia, armonizadas y plenas. Mil dis. Todas en la misma frecuencia. Eso nos hará sentir hermosamente. Relajémonos, seamos tan estrictas. No perdamos el sentido emocional. Apelemos a lo imaginativo. Lo intuitivo siempre tiene un buen final. El conflicto es evidente, lo sabemos. Pero esa actitud no ayudará. Dialoguemos, compartamos y opinemos. También nos puede ayudar. Ay, chicas, fluir, fluir, irradiar armoniosamente. Nos imaginamos un color. No, no, nos imaginamos un color que nos irradie completamente. Nos convertimos en esferas incandescentes. Así nuestros chakras fluirán sanamente. Esa es la imagen. Bueno, ¿quién se cree que este bot? Sí, a vos te estoy hablando, a vos. ¿Quién se cree que? ¿Quién te cree que sos? Falso Sai Baba. ¿Quién sos? Hijo de la madre María Teresa Calcuta y San Paul, ¿quién sos? ¿Qué es lo que dijo el ¿qué es lo que dijo el racional este? ¡Te voy a arrancar los chakras! ¡Te la voy a arrancar los chakras! ¡Hakuna! ¡Matata!
las tomas son con firmeza. Deja que el cosmos provea, fluí y entregate entera. No, en nadie podemos confiar. Ya se parecen a un robasta, muchacha, como la maquinita. Muchacha, el frío ya está curado hasta cacucha, corazón, ya busca la alternativa. No más, tenemos que buscar la unidad para encontrar esta lucha. Y quizás alguien pueda llegar y nos ayude a entender los hemisferios y el poder. Seguramente algunas de nosotras capacitadas como para llevar adelante este nuestro reclamo. Algunas de nosotras que haya incurrido, por ejemplo, en las ciencias políticas. ¡Oh! ¡Justo ella! ¡Sí! A nosotros nos llegó la información de que estás cercana a las ciencias políticas. Estabas recibida de la facultad, algo así. ¡Vení! ¿Sí? ¿De la facultad? No, no. Lo que pasa, yo solamente trabajaba en la fotocopiadora. ¡Bueno! Es una carrera incipiente para los políticos. Vos nos vas a representar. No, no, chica. La verdad es que esto no es para mí. Esperen mis neuronas, me voy a presentar. Si ustedes me permiten, soy su líder y aquí está. No, 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 chica, esto no es para mí, dejémonos de... No, no, chico, aparte hay que empezar a dibujar las declaraciones juradas. Las declaraciones esas cosas no van conmigo, eso de mentir, no. Ya están dibujaditas, miren, no tienen que mentir en nada. 6-0. 6-0. ¿Y esto solamente en billetito verde? Solamente en billetito verde. A 40. ¡Ay, papá! No, papá, me compro esto. Parece ya no saben por dónde continuar. Son parte de un conflicto que vengo a solucionar. Bueno, díganos qué va a proponer a nuestro problema, cómo piensa resolver. Blanquear los capitales es un buen sinceramiento. Y al otro semestre el desabastecimiento. Para neuronas viejas lo primero es que goce. La pastillita azul viene en ahora 12. ¿Qué tal? Bueno, no aplaudan tanto, pará, porque nos estamos desviando. Vení, Bol. Te estás desviando del tema. Sí. Nosotros estamos por otra cosa. ¿Y el cerebro? Wi-Fi en todo el cuerpo para estar bien conectadas. Inclusive en el recto, aunque zona liberada. Ya deje las excusas y pónganse a pensar. Sea claro y sin opuesto, no se haga el charlatán. Vení para acá, estoy hablando a vos. Sí, acá, vos sí. Ahí, yo acá. Sí. Te lo voy a volver a preguntar esta vez. Bueno, sí, no. Sí, estoy re tranquilo, sí, estoy sí. Fantástica. Tranquilo. ¡Y el cerebro! Mira, querida, con el cerebro en las últimas parietales quedó totalmente, pero totalmente aclarado que el problema viene de la digestión anterior. Sí, querida, sí, de la digestión anterior. Y va eso, sí. Y vamos a ver qué pasa con ustedes cuando esté todo dominado por las emociones. Sí. Le vamos a dar al corazón, le vamos a entregar, querida. Sí. Vamos a proponerles un programa divertido. Para la juventud. Será mi primera libido. Y para sus problemas yo les voy a decretar impuestazo al cerebro y que vuelva a dominar. Este era de los nuestros, nos vino a convencer. Traía su propuesta y ahora está al revés. Nos llena de promesas, nos hizo ilusionar. Tiene un desequilibrio, esto no da pa' más. Me
Me están confundiendo ustedes. Ay, pero... ¡Y ya paren! ¡Y ya paren con esta sensación de inflación! Es verdad que ha aumentado el gas, pero no confundamos gordura con hinchazón, queridas, vamos. Por eso es que las neuronas, por eso es que las neuronas tenemos que ir para adelante como dicta el corazón. No, chica, paremos con esta farsa de la toma, vamos para atrás, ya está. Ya está. No, no, pero al final usted nos está confundiendo, nos está mareando. ¿Usted es A o es B? ¿Es Jin o es Yang? ¿Es Funes o es Morris? ¿Qué es lo que es? ¿Es River o es Boca, el Lampazo o Escoba? ¿Es Aristides o Alameda? ¿Se siente abrumado o está desganado? Este tipo nos aturde con su plan. ¿Messi o Diego, mate o café? ¿Blanco o tinto, raspado o pinchada? ¿Quemado? No sabemos dónde va. Echémoslo de acá, no cansa de tanto alternar. Bipolaridad, al palo nunca ayudar. Zapallo, farsante total. Engaño, sos un bipolar tacaño. Pero, muchachas, nosotras al final, ¿qué queremos? Tomar el control del cerebro. ¿Cuándo lo queremos? Ya no lo queremos. ¿Cómo que no lo queremos o no lo queremos? Parecen este... ¡No, neuronas! ¡Neuronas, que estamos en... ¡Paremos ya con esto! Pero es que... Y no... ¡Se están contagiando! ¡Y nosotros no le vamos a pedir ayuda a la fuerza muscular intestinal! En la fuerza... Espera, ese es el FMI. Entonces... Espera, entonces es el... capaz que sí. Entonces capaz que sí. ¿Y yo? No, yo. ¿Y yo? No, yo. Los dos, bueno. ¡Yo tengo todas mis divisas afuera del cuerpo! ¿Y nosotras? Ustedes la tienen adentro. ¡Las amo! ¡Las amo! ¡Las amo! ¡Las amo! Uno de nuestros primeros testimonios. ¿Estás bien? De cómo el cerebro hace que nosotras vivamos bajo una miseria. Esperen, esperen, esperen. Me parece que estoy viendo niñas y es muy peligrosa. En la toma del cerebro no puede haber niñas. No, no, no. Fuera, ¿qué hacen aquí? ¡Fuera! Lo que pasa es que mi mamá no nos mandó a la escuela porque tenemos piojos. ¿Vos, cómo te llamás? ¡Shh! Está durmiendo. Bueno, ¿cómo te llamás? Inútil. ¿Ah? Hasta el año pasado pensé que me llamaba inútil porque mi mamá me decía, ¡vení inútil, salí inútil! Mi papá viendo los penales, ¡correte inútil! Yo creía que me llamaba inútil. Bueno, entonces tal vez se puedan quedar y las usamos como testimonio para ver cómo los padres tratan a sus hijos. Toma, inútil. Se fue, se fue. Somos la neuroniña, queremos jugar. Esto se va a descontrolar. Chicas, chicas, vengan. Vamos a jugar al ringraje. No, 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 no. Me da miedo, eso no. Me da miedo. Pero no tenés que tener miedo, porque si tenés miedo, te va a comer el cuco, así. ¡Ah! ¿Qué te doy miedo? No, gracias, ya tengo. Pero vos tenés miedo a todo. A los pelos, a los elefantes, a los leones, a los... ¡Ah! ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Ya sé, chicas! ¡Vamos a jugar a la mancha miedo! ¡Sí, sí, sí, sí! Es así, es así. Yo soy mancha y para que no lo manchen tienen que decir un miedo. Paloma, paloma, que no se ponga haciendo... ¡No! ¡Es la escondida! ¡Es así! ¡Collida general para todo el personal, el que no corre! ¡Monstruo será! ¡No, no! ¡Tengo miedo! ¡No, no, no, no! ¡A
Al viejo de la bolsa miedo a los truenos fuertes. A caer fuera de Santarín. A dar besos a viejos con bigotes muy fuertes. A los enanitos de jardín. Al cuco, al monstruo, a las telarañas. A mí me asusta Mirta Legrand. ¡Menuda! Al policía y al pinchazo de las agujas. A que no me pasen a buscar. Al doctor, al dentista, jeringas también. Dentro el inodoro cae. Dientes dentro de un vaso. ¡Qué feo que es! Yo le tengo miedo a toser. Perdón, ¿aquí? ¿Aquí? Porque tengo cagadela y si me escapo. Al perro del vecino que siempre me atropella. Al cinturón de mi papá. A los payasos y a mi mami con la chancleta. Más miedo da la oscuridad. Sí, 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 le tengo miedo a eso, a lo oscuro. No, no, se dice lo oscuro. No, a lo oscura. No todo, pero te agarran y te hacen... ¡Hey, hey, hey! ¡Yo tengo un juego, yo tengo un juego! Dice, dice así, dice... Yo conozco un juego que se juega así. Yo conozco un juego que se juega así. Cuando yo digo blanco, nosotros decimos negro. Cuando yo digo blanco, nosotros decimos negro. Blanco, blanco, blanco. Negro, negro, negro. Negro, negro, negro. Blanco, blanco, blanco. Blanco, negro, blanco. Negro, blanco, negro. Yo conozco un juego que se juega así. Yo conozco un juego que se juega así. Cuando yo digo alto, nosotros decimos bajo. Cuando yo digo alto, nosotros decimos bajo. Alto, alto, alto. Bajo, bajo, bajo. Bajo, alto, negro. Alto, bajo, blanco. Alto, bajo, grande. Bajo, alto, chico. Joven, blanco, lindo. Viejo, negro, feo. No, no. No, no, mi papá dice que no hay que discriminar. No, porque si discriminás sos un negro de mierda. Sí, o una gorda chancha o un boliviano, no hay que discriminar. Sí, sí, o un puto. Bueno, basta. Por eso no tenía que haber niñas. Porque eso no se dice. Son malas palabras. Bueno, son palabras malas. No se dicen y listo, se acabó. ¿Por qué los adultos siempre... Mi mamá... Para sacarme de encima me da el celular. Estoy todo el día viendo videitos. Y hay un chabón que se llama Pinocho y miente. Sí, sí. Y mi papá dice que no fume. Y Pompeyo fuma hierba en pipa. Sí, sí. Y le repega. Y Blancanieves vive con 7 hombres y son felices para siempre. Felices los 4. No, no, son 3 más. Son 4. Porque jamás a la luna se la ve caer. Y porque el mar nunca desborda. Si una pierna le tiré, yo no sé por qué. Porque vamos a la escuela si no hay internet. Y si jugamos siempre nos retan, pues ¿cómo voy a aprender? Yo no sé por qué. Hay cosas que no entiendo ni voy a entender. Que me expliquen qué es la miseria y dónde se ve. Yo no sé por qué. ¿Cómo no sabes lo que es la miseria? La miseria es tener poco o nada, eso. Debe ser una nueva moneda porque mi mamá trabaja en una escuela y le pagan una miseria por decreto. Una miseria también como mi abuelita, que es jubilada. Mi papá canta en una murga, qué raro que es. Se pintó ojos y boca como una mujer. Yo no sé por qué. Si chatean cuando manejan, se le va a caer la nariz dentro del volante y eso no está bien. Yo no sé por qué. La familia
familia de mi amigo que se llama Gabriel. Tiene dos papás varones, ninguna mujer. Lo quieren re bien. ¿Quién me dice que es el abuso de poder? Si te obligo a leer mis medias con olor sete a pies. ¡Bah! Ya entendí qué es. ¿Y los animalitos hacen abuso de poder? No, los animalitos son buenos. ¿Y por qué mi papá se enoja? Dice que hace abuso de poder. Un gato y un conejo hacen abuso de poder. Ah, no. No, pero esos son jefes, ¿no? Y son jefes y hacen lo que quieren, entonces. En la noche siempre sueño los planetas conocer. El cohete llegará a Marte. A Marte o miércoles. O jueves también. Nada que ver. Nada que ver, después de Marte viene otro planeta. Nada que ver, después de Marte viene Júpiter. Nada que ver, después viene Saturno. Nada que ver, ese es el planeta de los anillos. Nada que ver, ese es Gandalf. Sigamos siendo niñas preguntándonos por qué. No queremos saberlo todo ni llegar a la adultez. Yo sí sé por qué. Que llega se jubila a los 70. Vieron, por eso no tenía que haber niñas. Encima dicen la verdad. No, esto es peligroso. Perdón, ¿en qué habíamos quedado? Es un desastre esto. ¿Dónde están los padres de esos chicos, adultos responsables, que se hagan cargo? Miren el problema que nos están metiendo. Justamente, estamos tratando de explicarle. ¿No habíamos quedado que no había niños en esta toma? Pero justamente estamos tratando de explicar. Además, le explico. Estoy cansado. Porque es fácil. Todos perdimos la capacidad de jugar porque sacamos el niño que llevamos dentro. Por eso le digo. Pero lo difícil es aguantar este cerebro tirano. Ortiva, nos tenés cansados. Estamos explicando de cómo el cerebro nos tortura desde niñas por la adolescencia hasta llegar al hombre adulto, ¿se dieron cuenta? Sí. Y es difícil. La ansiedad vio cómo nos tiene. Y es difícil ser hombre adulto y soportar los mandatos. ¿Los qué? Ser hombre adulto y soportar los mandatos. ¿Usted me puede explicar, caballera, qué son los mandatos? Mandato es cuando sos hombre adulto. Y te dan ganas de mandar toda la mierda. Y en adulto yo me convertí, ¿qué fue lo que pasó? Y en adulto yo me convertí, ¿qué fue lo que pasó? Yo pensé que era fisiológico. Cuando me empezó a crecer el vello. El acné ya me había salido. Creció el olor a chivo. Estaba hecho un bandido. Era bien rebelde. A fumar yo comencé, me hice la sin cola. Y la voz también cambié, sobre sexo yo empecé a saber. Y el cuerpo me empezaba a responder. De repente despertaba el bicho, disimulaba con los bolsillos. No aguantaba más. Manuelita un día se despertó. Tonto. Y en adulto yo me convertí, ¿qué fue lo que pasó? Y en adulto yo me convertí, ¿qué fue lo que pasó? Sí, yo me di cuenta que me hice adulto porque antes cuando era niño y me lastimaba me ponían una curita. Y ahora, si me quiero curar, me voy al bar.
Yo me di cuenta que era adulto porque yo antes a mí me vestían. ¿Yo? Y ahora me desvisten. Se supone que llegar adulto consistía en perseguir un sueño. Yo quería ser un ingeniero, comprarme una casa. La familia lo primero, la boda fue un sueño. Luego la luna de miel, viajar por el mundo. Ser feliz es un placer, sin embargo esto no es la adultez. Se complicó todo después del debate. Porque ya empecé con el bruxismo y con un pico de tres conmigo y no aguanto más. La presión alta me apareció, en el divorcio estoy. Quedé sin bienes, es un mal negocio la separación. Separación. Se cae el pelo, ya tengo presbicia y colesterol. Estoy al horno porque ya no zafo del protólogo. Es difícil llevar a cabo esto de ser hombre y adulto en esta sociedad. Claro, ¿por qué no podemos llorar, emocionarnos viendo la novela? ¿O por qué no podemos ver Utilísima? ¿Por qué no podemos llorar viendo El Sultán? Que soy padre de una niña. Tiene 12 y quiere ser modelo. Miro los ojos de sus amigos, son todos pervertidos, se la van a ver conmigo. La nena es de papi, aunque pase la niñez, toda la confianza siempre yo le brindaré. Si es un chico bien, yo lo aceptaré. Vos a tu padre lo tenés que obedecer. Cayó con uno de 30 añitos, le pidió prestado calzoncillo. Y encima es pa. Raja de acá, yo te voy a enseñar quién es el jefe acá. ¿Qué te pensas? No te la ganarás, la nena es de papá. Es macho, macho, yo me convertí, bien masculino soy. Es macho, macho, yo me convertí, desesperado estoy. Desesperado estoy. Ya sé, la verdad... ¿Entendió? La verdad que entendí que son los mandatos. Pero reitero, es fácil sacar el niño que llevamos adentro. Lo difícil es mantener el hombre que llevamos afuera. Eso es lo difícil. Aprendimos a ser hombres desde la pequeña infancia. Ser macho es la enseñanza, sin sentimiento que estorbe. Evitar feminidades, restringir las emociones. Homofobia que desborde. Construyan un buen hombre y así te queda la cara, la masculina apariencia que te roba la conciencia de darte cuenta que amas. Aprendimos a ser fuertes desde la más tierna infancia, sin saber cuál es la gracia de correr con esa suerte. Colaboro en las tareas, pero nunca amo de casa. Igualdad siempre que sea de la boca para afuera. Y así esta idea rara se te instala y siempre gana. No te deja sentir nada y en el prejuicio
¿Ustedes pidieron pizza? Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace? ¿Todo liso? Sí, todo liso. Sí, mirá, nosotros habíamos pedido pizza, pero justo ahora no va a poder ser porque te vas a tener que ir, ¿me entendés? Porque estamos en algo importante, estamos en el medio de una toma. Loco, ¿qué? Baja cancha, loco, no te comas el abuso, Si yo solamente traía... ¿Dijiste toma? Sí. Si hay que tomar, tomamos, No, Murga, no. Nosotras estamos en algo más importante. Buena, ¿qué te hace el intensamente, Chicas, atinemos, por favor. Comamos un salchichón o una pizza con pepino y jamoncito. Estamos todas en rebelión, tantas horas de tensión. Ya la panza me reclama un sanguchito. ¡No! ¿No ve que no podemos meter ningún tipo de contaminante dentro del cerebro, chicas? ¿No ve que podemos alterar la conciencia con cualquier cosa que entre? ¿Y si perdemos el control? Yo sé que estamos todas cansadas, que la lucha nos ha perturbado, pero no es necesario el barullo, dejemos el orgullo y bajemos un cambio. Tiene mucha razón, esta mina, recaten un poco, habiliten la pizza. Loco, pasa una zap. No habiliten la pizza, nada, no coman. ¿Vos te crees que, qué te crees, que estamos en un temazcal? Nada que ver, flaco, así no es, no, la comida no. ¡Pila, vos qué te crees! ¿Que esto es un recital? ¿Pero vos te crees que estamos en tu barrio? ¿O que esta es la vida del sur? ¿O Levité? ¿Qué le pusiste a la pizza? Tiene un chimichurri misterioso, queso muy cremoso. Te peina el marulo bien hermoso. Puede ser la masa o el picante. Pizza repolenta, pero que te deje exorbitante. En medio está gilada, no la cacho. Estaban pila y ahora son todos un escracho. Chica, yo les dije, pero no. Parece que la cosa ya se intoxicó. Y se me sube a mí la presión. Se le sube. Se acelera el corazón. La fetichola ya se armó, fetichola. El quilombo no superó. Estamos todos locos, la neu rebola por la pi que comie reflashera. Manso, loco, el tema ese, loco. La van a subir a la Spotify, loco, a YouTube. No, ningún Spotify, ni YouTube, ni nada. ¿Vos te das cuenta lo que hiciste? Yo no hice nada, fueron estos que le entraron como perro al pañal, no sé. No se rían, pero mirá cómo están. Rara la pizza, como encendida tu cara. Me siento loca, linda y fatal, che, el baño. Tus ojos chiquitito, con un eléctrico ardor y una alegría para contagiar. Esta noche magia mía, somos todas muy hermanas, tenemos la risa fácil. Dicen que viaje de ida, dicen que mata neurona, otro tanto se suicida con los discos de Arjona y con Romba. Por Batman, cumpleaños con velorio. Cada cual tiene su pena y nosotras la tenemos. Esta noche tomaremos el cerebro y volveremos. Pará, esta noche.
noche... No, escúchenme. Esta noche tomaremos el cerebro, sí. Pero, ¿y volveremos? No, nada que ver. Escuchen. ¿Volveremos a ser campeones? No, tampoco. Nada que ver. Están como alteradas, chicas. ¿Qué les pasa, por favor? No, 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 no. A mí no me pegó, no me pegó. Oh. Y pará, encima se ríen esto y ahora se ríen ustedes. ¿De qué se ríen? Yo no entiendo. Es la primera vez que nos entrevista una meme. Una meme, una medusa parlante. Yo, medusa parlante, si hasta hace un segundo éramos todas neuronas, soy una neurona. ¡No! Sí. Ay, se vienen todas para... No. ¡No, pero si está disfrazado de medusa! ¡Qué ridículo! Bromar, escuchá. Mirá, Kel, ¿qué haces chupando el micrófono? ¿Te han recetado hierro a vos? Por Dios, ¿te das cuenta? ¡Dios! ¿Vieron? ¿Vieron? Yo les dije, nos estaban siguiendo y era Dios. No, no era Dios. Nos está viendo esta persona acá presente. No era Dios. Les ha pegado la paranoia. No, no, no. A mí no me pegó, no me pegó. Uy, ay, 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 ay. Pero todo... Empezó con la pizza. El problema acaso vos, ¿viste? Nah, que yo, güey, sí, ajá. Sí, yo soy el problema, ¿sabes qué? Sí. Pibe, acá el problema lo trajiste vos, ¿eh? Fuiste vos el problema y seguís siendo el problema, caramba. Sí, sí. Y sí, pibe. ¡Vos sos el sucio! ¡Sí! ¡Vos sos el vos sos el vago! ¡Vos sos el atorrante! ¡Sí! ¡Vos sos el adicto! ¡Sí! ¡Por tipos como vos! ¡Que deberían estar presos! Bueno, presos estamos nosotros, caramba. Vos sos nuestra condena, pibe. ¿Qué pasa, careta? ¿Tenés miedo, No te voy a hacer nada, no tengas miedo, loco. ¿Sabés lo que pasa? Vos porque siempre viviste en una alta casa, loco, en un auto recheto, ¿sabés qué? En un barrio repiola. ¿Sabés qué? Yo no, loco, yo la tuve que pelear en la calle, ¿entendés? Tenés miedo, si son los dedos, no te voy a hacer nada, ¿qué pasa? Tenés manso miedo, careta, ¿sabes qué? Gato, te voy a cantar la justa, loco. Te voy a cantar la justa, loco. Yo te voy a decir cómo sos vos. ¿Sabes qué? Vos de solidario y de buena gente no tenés nada, loco. Eso pasa, ¿ves? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué sos vos? Sos una marioneta oliendo a gorra. Marioneta. ¿Sabes qué? Y te voy a decir más. A ver, brother, si me acompañan en esta que le voy a cantar la justa a este gato, loco. Dice así. Un, dos, tres. Ahí está. Y arriba la palmita. ¿Qué pasa la familia ahí, Arriba, loco. Y al que le quepa el poncho, que se lo ponga, Al final yo tenía razón. Fabulaste que soy un ratón. Soy tu excusa y tu blanco otra vez. Aunque estás más enfermo que yo y no lo ves. Con tus vicios legales no ves que te altera y domina el poder. Y el negocio mantiene en acción cadenas y venenos que te enferman a vos. Tu mente está de paro. Claro, claro. Andas sabiéndolo. Vos me seguís bardeando y el problema sos vos. Y hay muchas más giladas que te pintan la cara, otras encubiertas porque están aceptadas. El alcohol, el juego en exceso te inflama, la tele o el celular tiene tu conciencia atrapada. Un cagón, dormiste con pastillas, tienes adicción. Con antidepresivos, tienes adicción. Comprar, 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 tienes adicción. Si no lo quieres ver, tu mente está de paro. Anda sabiéndolo.
antes que nos caigamos. Tráete un porrón, se va poniendo hortiva. Pinto el descontrol, a la gilada ni cabida, fatiga. Si no se va a poner peor. No tiene que entrar ningún contaminante de afuera porque el cerebro se descontrola. Drogas legales, drogas ilegales, mejor que se vaya. Aquí hay una sola persona capaz de arreglar este problema. Tenemos que hablar directamente con el pensamiento del cerebro. Pero, ¿por qué no le decimos al corazón? No. Pero es que seguro él es más comprensivo, seguro lo ablandamos. No, tenemos que hablar directamente con el pensamiento del cerebro y hay una sola neurona capaz de lograr eso. Y ella es la vieja. Y pa, 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 pa. ¡Carajo, mierda! ¿Qué te crees que no me cuesta llegar hasta acá? Y vos, la. Escúchenme, mis muchachas. Esto que van a hacer puede ser muy peligroso para ustedes. Esta vieja me encanta. Porque así como la ven, te tira la. Te tira la. Te tira la posta. Te tira la posta. Es como si fuera una medium. Una. ¿Qué? ¿Una medium? ¡Esta señora es XXL! No, espera. Así como la ven, ella se conecta directamente con el pensamiento del cerebro. Escuchen, sientan. ¿Qué quieren? ¡Hola! ¿Cómo anda, cabeza? ¡No! Queremos que distribuyan mejor las riquezas. El ser humano somos todos. Eso queremos. ¿Está bien? Bien. Pero ya tienen el control de una parte del cuerpo. Está bien. Eso depende de ustedes. Ahora, mis queridas, yo tengo la solución para sus pretensiones. Una respuesta rápida, eficaz y de actualidad. Y sin muchos riesgos colaterales, mejorando los circuitos de toda la conectividad del cerebro. Les vengo a ofrecer un chip. ¿Por qué no? ¡Sí! ¡Mirá! Se me fue el acento bolchevique y todo. ¡Está buenísimo el chip! ¡Mirá! El instructivo cuyano para el buen uso del chip. ¡Qué casualidad! Número 1. Respire profundo, aire puro. Número 2. Reciba el día con una sonrisa, salga a la vereda y diga: ¡Buen día, ciudad! ¡Buen día! Número 3. Ejercicio físico, entrena pulgares para celulares. Número 4. Comparta el desayuno con sus seres queridos. Hola, Canal 9. Hola, Canal 7. Hola, cielo raso. Número 4. Número 5. Obedece normas, camina, salta la acequia, escuchando siempre música masiva, diciendo: ¡Todo es fabuloso! Everybody chips down.
Scooby-Doo, pa, pa, pa. Número 6. Siga siempre las instrucciones del Megapresi Neuronal, beba mates y compre tortitas en Magneuronal. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Me da 2 tortitas? Sí, tome. ¿Cuánto es? ¡600 pesos! ¡Genial! Con ese chip nada es igual. Ven y subí, sácala a bailar. Con este chip nada es igual. Ven y subí, sácala a bailar. Ya tenemos instrucciones para estar mucho mejor. Con esta tecnología esta vida es un fiestón. Todas muy bien conectadas, siempre que es una ganga. Nuestra tele argentina brilla en todo su esplendor. Mirta, Susana y Tinelli, aprendemos un montón. Y el domingo al mediodía, todo listo pa' comer. Si querés tu parrillada, la cocinan por TV. ¿Cómo eso? ¿Cómo? ¡Sí, por la tele! ¡Genial! Si quiero ir a comprar carne, sale igual que unos mariscos. O el caviar está barato, o el mondongo ha subido. Compro asado en 12 cuotas, o en un pago inmediato. O mejor no comprar nada, siempre es lo más barato. Sin ahorro, mente libre, no se vaya a complicar. Si no hay fondo, no hay wifi. Vas a asumir que la realidad es un mundo ideal. Un mundo ideal que con ajuste soñará. Un mundo ideal donde tarifas volarán. Previsional, hacé como Mirta, trabajá hasta morir. ¿Dónde vas a elegir y decidir igual? Netflix.
Netflix es genial. Si hay algo que no te gusta, lo parás. Sí. Si querés ver una de reír, pones El cartero llama dos veces. Sí. ¿Querés poner una de llorar? Pones El cartero llama dos veces. Sí, pero ¿por qué El cartero llama dos veces? Porque es el cartero el que te trae la boleta de la luz, el agua, el gas. Ah, igual yo tengo 7 y 9. ¿Puedo ver Netflix? El comercio con la iglesia, salimos beneficiados. Le mandamos a Francisco y sacerdotes, importamos. Además son muy completos, siempre nos va a convenir. Están todos muy formados, tocan órgano y violín. El comercio es lo nuestro, papá internacional. Inversiones van de a poco, con el chip es ideal. Felicidad sale o sale. Echan gente en todos lados, ¿de qué sirve trabajar? Qué suerte andar sin laburo, más tiempo para descansar. Cada cual tiene su changa, la mía es original. Por los nervios que acumulo, lo oficia clonazepam. Al sueldo le sobran días, los gustitos ya no van. Aprendemos la simpleza de vivir como Tarzán. Llega la costumbre desde el mundo anglosajón. Se instalan de la mano de la globalización. Marzo San Patricio, febrero San Valentín. En nuestro Levi Shower, así como el turrón alemán. Halloween de noche de artesanal. Si la fiesta empieza el local y hay un mendotaku al lado del Central Park. Yeah. El Central Park, el parque central, genial, genial. Es genial. Con la educación que viene, una evolución tendrá. Matemática y lengua, solo eso dictará. Pierden tiempo en creación. Hay que ser operativo y trabajar de sol a sol. Los maestros no laburan, proponemos controlar. Si se enferma o van al baño, se lo vamos a descontar. Él no está dando cuenta, el chip está haciendo que veamos otra realidad. No es así, pero déjame ser feliz. Con el chip es ideal. No vas a ser feliz con el chip, no es ideal. Estás viendo la realidad distorsionada. ¿Pero cómo? ¿El chip no es ideal? Con el chip es ideal. Ya me ataron las neuronas, mi cabeza va a explotar. Es el momento. No se tiren ahora del cerebro, no. Tenemos que estar todas juntas. Es ahora, es hoy. Sí, por favor. Vengan. Es el momento. Es hoy. Evidentemente, el chip no es bueno para la sociedad. Esta no es la solución. ¿Y seguir trabajando para qué? Si ya intentamos de todo y no hay resultado. Acá. Acá no hay solución. Soy herida buscando lo que no siento.
soy reloj sin pasaje en este tiempo. Soy también un secreto muy bien guardado. Soy la furia rondando en la decepción. Soy quien busca tener algo en la vida. Soy la hoja en el viento del día a día. Soy esa gran verdad en mi propia mente. Soy mentira al sentir algo diferente. Soy sistema tragando toda tu ilusión. Soy tristeza en estado de putrefacción. Soy anhelos rasgados en la terquedad. Soy intentos tapados por la oscuridad. Soy mirada deshecha y sin dignidad. Soy nostalgia aplastada en la tempestad. Soy un grano de polvo vagando en la inmensidad. Soy alma que intenta soñar. El cerebro tiene el poder, pero nosotras tenemos la fuerza. Sobre la mente de la gente vive la verdad y la razón. Y es la razón que nos da juicio para poder comprender. Comprender de dónde venimos y lo que queremos ser. Ser para estar en este mundo y dejar tu huella. Huellas que están en la memoria forjan nuestra identidad. Conciencia y cuerpo, siempre va a ser mejor estar vivo que estar muerto. Somos un canto a la vida, un himno a la razón. Somos parte de un ser que canta con el corazón. Nada existe sin su complemento. Sin vecinos no hay sustento que permitan que esta vida crezca, en donde vamos siendo uno con el otro. Siendo uno con los otros. De los miedos nacen los corajes, la vida es aprendizaje, es herida y caricia tierna, en donde dar es la virtud de la riqueza. Dar es la virtud de la riqueza. Y así de poco aplacar los miedos, que el corazón disponga de sus almas, desanudar y desfocar la mente, emborrachar y derretir el alma.
Con este momento soñamos y casi flotando se va diluyendo la travesía. Deseos mundanos, miserias humanas que se esfuman ante un ser infinito. Un murmullo de voces y tambores nos mantendrá alertas. Vigilia que nota a nota recordará nuestra esencia. Nos vamos esperanzados en revivir esta conexión suprema. Esta es la buena moza que se despide. Murga, que tu canto nunca muera. Sueña con la despedida, un mundo en que no gobierne ni la razón ni la mente, aunque sueñe a utopía, que brote la alegría y la conciencia. Tejer en un canto otra vez el abrigo de las amistades. Ese calor va macerando las uvas con su color y agradecer brota del alma como un sonido, una emoción. Una vez más busca respuesta. ¿Cuál fue la chispa? ¿Cuál es la esencia? ¿Dónde estará? Desde un glaciar con promesas bajará, entregada al sol recibe el calor desvanecida en la siesta. Y el río acunó danzando llegó, surcando en la tierra el amor. Laia apareció, germinó, fecundó en nuestra tierra. Sobre esta tierra latina para reír
siempre podés regresar. Se bajará del tablado, va saludando y vuela con la ilusión de un despertar inspirado tras otro invierno para volver a nacer. Abra su ventana, hermosa galana, salga junto al barco. Muchas gracias, nos llevamos todo, pasó el sonda, pasó todo. Muchísimas gracias por venir esta noche, por acercarse al Festival de Estrenos y por despedir la temporada 2018 de Mentes con esta alegría de estar juntos. Muchísimas gracias a todos, a la gente del festival que organiza, a la gente del jurado también y a la gente que se acercó sobre todo, ya sea los que compraron hace tiempo ya que veníamos promocionando esta función, como los que se acaban de enterar hace un ratito y se vinieron. Muchas gracias. Gracias también a nuestros dos sonidistas, los Matis, al León en la asistencia, Laura Mendoza y Lula en el maquillaje. Muchísimas gracias a nuestras familias y, por supuesto, siempre remarcar que La Buena Moza trabaja de forma independiente. Así que muchísimas gracias por asistir y apoyar el arte independiente mendocino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, La Murga. ¿Se va cantando o no? ¿Hacemos una fotito? Mati, ¿estás? Les vamos a agradecer si hacen ¡guau! Y se levantan y dicen ¡uh! La cuatro. Ponemos el cuatro. Bueno, contarles también a los que no sabían que acabamos de volver de Buenos Aires con muchísimo esfuerzo, primera vez en 18 años que pisamos un avión como grupo. Agradecemos los apoyos de los entes que nos ayudaron, pero sobre todo por el sacrificio de Mentes y de todo el grupo que está acá y sus familias también. La Murga se despide cantando y griten que quedan grabados en un DVD.